El consumo de los hogares o las compras de los hogares tuvieron un crecimiento del 13,2% comparando el primer trimestre de 2014 contra el primer trimestre de 2013. Este es uno de los datos más altos de la historia reciente en compras de los hogares. Este dato solo se registra más o menos en 2006, pero de 2006 a 2013 nunca hemos visto una cifra tan alta. La recuperación de las compras de los hogares es mucho más alto de la esperada y la dinámica de los hogares está mostrando una aceptación del buen flujo que tiene la economía en este momento. Mayormente hay categorías donde el colombiano prefiere pagar a crédito o tiene la necesidad de pagar a crédito. Obviamente en el tema hipotecario hay una opción muy grande de pagar a crédito y en este momento la hipoteca puede explicar más o menos el 40% de la cartera de los hogares. Y el otro 60% de la cartera de los hogares, de los 113 billones de pesos que reportó el Banco de la República en su reporte de estabilidad financiera, se refiere a créditos de consumo y tarjeta de crédito. ¿Para qué usamos el crédito de consumo? Para comprar vehículos, para turismo y para algún tipo de remodelación y gastos de inversión en los inmuebles. Y está la tarjeta de crédito que mayormente se usa para tecnología y vestuario. En este momento, las compras de los hogares solo son explicadas en un 32% por compras a crédito. El resto es comprado de una u otra manera con efectivo del ingreso que tienen los hogares. Esa deuda en este momento es más o menos el 25% del total del ingreso de los hogares que tienen un año según el Banco de la República y muestra que no estamos en una situación crítica. Países similares a nosotros o de la región están por encima del 80% o del 60% y Estados Unidos inclusive ha llegado hasta el 120%. La bancarización no tiene un espacio muy grande por crecer en Colombia y esto permite que los colombianos estén en una situación de crédito relativamente sana y no veamos problemas, por lo menos en el corto plazo, en la situación de la cartera. No parecen haber indicadores en este momento en el mercado de que haya una situación global de mal manejo ni que vaya a ocurrir un choque de empleo o un choque de ingreso que diga, como pasó en el 99, como pasó en el 2009, que vayan a afectar la economía de una u otra manera. Al contrario, que sean esos signos positivos. Lo más seguro es que el endeudamiento siga creciendo y en muy buena calidad gracias a las instituciones financieras que tiene Colombia. Habrá casos puntuales de personas que desafortunadamente aún no se han alfabetizado financieramente y es el gran reto que tiene hoy la institucionalidad bancaria en Colombia, que es educar al colombiano a manejar bien la situación financiera.